Muy buenas tardes nuevamente. Con el permiso de la mesa directiva, de las compañeras y los compañeros, de quienes nos acompañan en esta tarde aquí en la Casa de Todos los Quintanarroenses y de quienes nos ven y nos escuchan a través del entorno digital. La familia es una institución de la sociedad que constantemente ha evolucionado. Esta transformación se gestó en la manera en la que la familia se ha ido conformando y organizando, sumando a los adelantos científicos en materia de gestación, en la evolución de las instituciones del matrimonio y el concubinato, obligan a que la figura de la filiación, el ejercicio de la patria potestad y tutoría sobre vástagos y los tutelados tengan otra manera de regularse. En tiempos pasados, que existiera igualdad en las prerrogativas familiares del hombre y la mujer, eran inconcebibles, como lo eran que existieran familias monoparentales voluntariamente formadas por madre o el padre y otras formas de vinculación donde se reconociera la voluntad de crianza como un elemento para establecer una familia como un derecho fundamental del menor. La familia requiere de certeza en la protección de sus prerrogativas fundamentales, como lo es el orden, estructura, registro civil, patrimonio, herencia, patria potestad y tutela. Y para lograrlo es fundamental que el Código Civil recoja el desarrollo progresivo de los derechos humanos que giran en torno a las nuevas formas de familia, para que se establezcan las normas que le den cohesión y permitan su desarrollo para conseguir una sociedad con convivencia gregaria, en donde incluso la existencia del trato desigual en la ley de las familias sustentadas en el matrimonio y las del concubinato ya es considerado como una violación de los derechos fundamentales de los integrantes de las mismas. Asimismo, es fundamental que la institución del matrimonio sea un contrato donde se acredite la plena voluntad de los contrayentes, así como su plena identificación, por lo que se propone, en el caso de aquellos que no sepan leer ni escribir, estén asistidos de personas de su confianza y se asiente en el acta circunstancial plasmada su huella dactilar sabiendo el contenido del acto que se está celebrando, con lo cual, además, se evitarían los matrimonios forzados. Continuando con la familia, esta iniciativa define con mayor precisión la figura de la obligación alimentaria o de los alimentos, ampliando su protección al precisar que se contemplan los gastos médicos preventivos y los gastos médicos como correctivos y de rehabilitación, la protección de los adultos mayores, comprendiendo dentro de los alimentos su atención geriátrica. Y en el caso de muerte, algunos de los beneficiarios alimentarios, el pago de los gastos funerarios. Asimismo, se señala que dentro de las relaciones familiares, la protección del hogar como el patrimonio de la familia deviene trascendente, permitiendo así la seguridad y cohesión de la familia, por lo que al inmueble habitacional se le suman los muebles indispensables, es decir, el menaje de casa, para la satisfacción de las necesidades humanas de la familia como elemento de protección a la misma. Es fundamental, así como considerar que basta con que se acredite que dicho inmueble se encuentre establecido el hogar de la familia para que de hecho se encuentre protegido. En este sentido, en el contenido de esta iniciativa se atiende el rezago que se recibió en esta 17ª legislatura con la reforma de los artículos 519, 639, 681, 682, 697, 703, 756, 814, 825 cuáter, 828, 845, 857, 866, 891, 904, 913, 974, 997, 1003, 1071, 1072, 1073, 1074, 1091, 1188, 1190, 1202, 1210, 1534 y 1578 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, y se crean dos nuevos artículos como el 866 bis y 890 bis para este mismo Código Civil, que agilizarán los procesos civiles en el Estado de Quintana Roo. De este modo, con esta iniciativa se recupera el rezago en materia familiar que recibió esta 17ª legislatura y representa un gran trabajo de los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, por lo que agradezco y reconozco a Silvia Dzul, Cristina Alcérreca, Andrea González y Andrés Brahms por el compromiso de sacar adelante este proyecto. Y de la misma manera, hacer extensivo el agradecimiento a Mariana Dávila y Lorena Alfaro de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo por el apoyo y solidaridad en la revisión y aclaración de diversos temas para hacerlos más acordes a las resoluciones del Poder Judicial local y federal, pensando siempre en el beneficio de la ciudadanía quintanarroense. Compañeras y compañeros, esta 17ª legislatura tiene la posibilidad de pasar a la historia como aquella que modernizó y reconoció todos los derechos para todas las familias. Muchas gracias. Es cuanto.